through ball, and a lovely turn as well. And Mexico could get the first and have. Brilliant finish. Borghetti gives Mexico the lead. Here you see it, look. El debut de Enrique Mesa se dio con una victoria 2-0 sobre Ecuador en San Diego, en el estadio Qualcomm en Estados Unidos. Jared Borghetti a los 10 minutos del primer tiempo ganaba de cabeza, superando a José Ceballos, que tuvo una buena actuación pero no pudo evitar. Sin duda la reafirmación o la confirmación de... Ahí va Chima, viene el centro para Borghetti, ¡gol! ¡Gol! Hay olor a goleada en el Azteca, ahí viene el cuarto, y viene, de Cuau, de Borghetti, ¡gol! ¡Gol! Tarde para divertirse en el Azteca. ¡Qué duro! ¡Qué buena esta para Pavel! ¡Yare, golazo! ¡Golazo para el tercero de Yare de Borghetti, el sexto! De México, qué buen partido de Dale Borghetti. Todo el mundo suponía, ¿no? Sí, señor, pica Osorno desde atrás. Se la llevó Osorno, viene, ¡gol! ¡Gol! Es fuera de juego, ¿no? ¡Gol! ¡Gol! De México, la preocupación sobre... Carece México de variantes. Aquí claro. Está Rafa Márquez, que sí lo es. Porque así juega en el Mónaco. Mire que centro tiró, golazo. ¡Gol! ¡Golazo de Jared Borghetti! Como con la mano la puso Rafa, impecable. Esto es lo que pedíamos de él. Opportunity for him with his left foot to drop a dangerous ball into the U.S. box. This portion of the match brought to you by Chevrolet. Garcia Aspe curls it for Borghetti. Jared Borghetti. Son tres dentro del área por parte del equipo mexicano. Primer poste, pasa la pelota. Todavía se pega el tiro. ¡Gol! Jared Borghetti la encuentra. Y está haciendo el primer gol del partido. México le gana 1-0 a Brasil. ¿Dónde empieza a crecer el equipo mexicano? Aquí viene Borghetti. Borghetti sigue. Borghetti a la derecha. ¡Gol! ¡De México! Pero marca Liberia, pero peor está marcando México hoy. Y además, gol, aquí empató México. Empató México, Jared Borghetti, no lo vimos. Madrugó, me parece, al arquero. Encara Alberto Rodríguez, ya lo rodean dos, pelota para Chuy, habilitado. Esta puede ser, va Chuy, viene el primero, ¡gol! Dentro de la segunda parte para ver el 1-0 del partido, en este caso por intermedio de Jared Borghetti. Sin embargo, Colombia no se achicaría. 14 minutos después, Ramón Morales en la zona donde puede desequilibrar. Morales levanta la vista, mete buen servicio, Jared. ¡Gol! ¡De México! Jared Borghetti llegó para rematar en el gran servicio de Morales. Primer. Espera Borghetti. Braulio tocando atrás para Cuauhtémoc. Se mueve Johan, se mueve Borghetti. Balón para Borghetti que cabecea así. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡De México! ¡Borghetti! ¡Me pongo de pie! ¡Qué gol acaba de hacer Jared Borghetti! Bien Osorno. Bien Osorno. Bien Osorno. Puede servir ahí. ¡Mete trazo Jared! ¡De México! ¡Jared! ¡Como vimos a Hugo! ¡El zorro del desierto! Bueno, lo comentamos después porque viene Tavo Valdés con este servicio. ¡Borghetti, gol! ¡Qué bueno que lo metió Borghetti!
había peleado, había luchado, le pone medio gol el Tavo Valdés, simple y sencillamente la tiene que empujar en una llegada por el lado izquierdo, donde Tavo Valdés y Rafa García se han... ¿Sabes qué? Es la misma zona donde la metió Rafa García el domingo. No, se adelanta demasiado, el disparo, el rebote, ¡gol! ¡Dejaré! El disparo que deje el arquero Ricardo González. Borghetti la prende. El equipo. Está el Pitti. Vino para Altamirano. Abierto está Pavel Pardo. Va el Pitti que le pega muy bien a la pelota. Jarez viene, viene, viene. Viene, 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 viene. ¡Gol! Era de amarilla mínimo. Pero ya había pasado Valdés, tuvo intención de ir a jugarle abajo para romperlo. Borghetti y otro saludo, ahí va. Salud de Jared, es el cuarto de México. Lo convirtió Jared Borghetti a los 36. ¿Y cómo le duele a Dominica? Se prevé que sí se juegue en el Estadio Azteca. Osorno para Borghetti, termina en gol, termina en gol, termina en gol. Rafa, la quiere el Bofo, Bautista solo, Bautista y el quinto, el Bofo la picó. ¡Gol! ¡Gol! De México lo hizo Jareda. De la señal. Ese gol del Cabrito Arellano ocurrió a los 25 segundos, este a los 19 minutos, el de Jared Borghetti, y México estaba en ventaja con estos dos goles. No podemos explicarle si jugó bien o mal, lo cierto es que con muy poco, desde que tuvimos la señal internacional. Yo lo hice héroe al arquero porque el juez de línea dio córner, que no fue. Ni la tocó el arquero, vino Massa, Borghetti, gol. Y el aguatero sean del equipo rival en una eliminatoria, que tenga algo en la botella de agua, va al cuarto Jared gol. El cuarto lo convirtió Jared Borghetti solito en el segundo palo. Ahora sí se abre el partido. 4-0 gana México. Habrá sido el agua que le dieron al arquero, ¿no? Ay, ay, ay. 20. Falta el de Rafa, le dije, ¿no? Cuauhtémoc olímpico. ¡Gol de Borghetti! Olímpico de Cuauhtémoc, ¿eh? Si no la toca Borghetti era... Que para Lucho, ahí va Luis Ernesto Pérez. El centro para Borghetti, gol. Lo hizo Jared Borghetti. Si no era gol, era penal. El séptimo de Jared. Que lleva cuatro, ¿no? Sí, cuatro goles de Borghetti ya. 7-0, el cuarto gol de Jared. Cuauhtémoc Blanco. De zurda para Jared, habilitado el primero, viene, 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 ¡gol! ¡Gol! Piquín por el costado derecho, levantando el servicio, lo está marcando Boca Negra, viene la pelota, Lozano, Borghetti, ¡gol! ¡Gol! Señor Blanco, porque pasó Luis Ernesto Pérez para sacar el centro de zurda, va a caer donde está Ramón. ¡Viene gol! No vale, no vale, no vale, no vale. ¿Vale o no vale? Sí. ¿Vale o no vale? Sí, vale. Sí, vale. Y el gol de México entonces. Jared Borghetti convirtió para el Tri. De veras que estaba habilitado. ¡Perdón! ¡Borghetti! ¡1 gol México! Jared Borghetti bezwingt wieder zum ersten Mal in diesem Turnier.
Ernesto rebotado, la intentona de salida de Freddy Thompson, le quedó a Jared, zorro del desierto, ¡gol! ¡Jared! 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 ¡Gol! Buen balón por el llamado, Medina, bien para Jared, Jared, venía ahí la llegada, tiro, a ver a Quiquín, aguanta la pelota Quiquín Osorio, tres en el área, centro, centro, la pelota pasa, Borghetti, gol, gol, que se levanten y griten el tercero, y se prepara, y viene Borghetti, y aquí está el tercero. Pavel Pardo, Quiquín está en el corazón del área, se mueve Guillo Franco, la pelota que viaja, remate solo, ¡gol! ¡De México! Mira, sacando el puñetazo, es difícil que se equivoque dos veces, otro centro, viene Jared. Que le faltaba, si es que algo le faltaba al goleador mexicano, otro centro, Villar, la pelota, Borghetti, gol, gol. Al Tri, porque apenas comenzado el partido, llega el primer gol, el Jimmy Lozano con el cabezazo al travesaño, Jared Borghetti que busca muy bien el rebote y al minuto ya estaba en ventaja México. Sí, una jugada de pelota detenida que empieza con el centro de Ramón Morales, después Nery Castillo en el remate. Dado hace una buena finta, tiene espacio para hacer la jugada, solo el Bofo. Vamos a ver si aquí el Bofo saca centro, ¡Jared! ¡La pelota está en el fondo! ¡Se empató el partido! Y Jared no perdona, porque Jared es implacable en el juego aéreo y lo de apunta, fuego, tiro. ¡Jared! 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 ¡Zorro! ¡Del! ¡De! Puntos y los que no eran marcados como favoritos. ¡El remate! De primera puede ser, atención, el centro, llega Jared, gol, 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 gol,